estamos, mi gente, estamos nuevamente con un video más aquí desde este hermoso panorama. Bueno, la lluvia ya se está dejando ver en el cielo y fíjense que hoy íbamos para el ranchito, pero creo que ya no vamos a poder ir porque cola, pues ustedes saben, cola es el perrito, la mascota del canal, un perrito pues que lo hemos tenido siempre en los videos. Algunas personas me preguntaban por qué no salen en los videos. Es que quiero comentarles que cola ya está viejito, ya está mayor, entonces ya no aguanta ya salir a caminar. Hoy lo llevábamos para ranchito, pero aquí se nos ha cansado y ahí está echadito, así que mejor no vamos a ir al ranchito porque todavía está largo de acá. Solamente anda el Duque por ahí, ¿ve? Así que bueno, este video, amigos, es un video de agradecimiento para un buen amigo. Un saludo muy especial para el amigo Lian Carrillo, que siempre está pendiente de nuestros videos. Bueno, de hecho, hoy queríamos hacer este video en el ranchito porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver videos del ranchito. Agradecerles por estar apoyando los videos que se han publicado del ranchito, pues nosotros les estamos muy agradecidos. Fíjense que el amigo Lian envió por allí una bendición y pues me dijo que por favor le entregara 25 a Don Berna, 25 al tío Miguel, 25 a Rudy, 25 a Liliana, y también me envió un dinerito a mí. Así que por ese motivo pues estamos haciendo este video. Gracias, mi hermano Lian, por esa bendición. Voy a entregar ese dinerito ahorita. Bueno, la verdad está bonito aquí también. Miren, muchos de ustedes, no sé si se acuerdan de la quebrada, cuando si más me arrastra a mí, que me fui en un hoyo. Por allá fue donde se pasó Don Berna ese día, ve. Hey, la gente ahí iba felicitando a Don Berna porque dicen que como que era mono ahí donde... Sí, es verdad, ajá. Y el río lo quitamos la ropa, yo me quito la ropa porque vieran que temerosos se ponen estas quebradas cuando crecen. ¿Eh? Pero gracias a Dios, pues Dios siempre anda con nosotros. ¿Eh? Y nosotros pues lo logramos pasar y todo tranquilo. Cabal. Pues hoy veníamos con este perrito. Pero mire, ya se levantó, mire. Ya se levantó, pero la verdad de las cosas es que ya tiene esos años, ¿eh?, el perrito ya. Tío, entonces, del 2014, ¿cuántos años salen ahorita, al 2024? 2014. Uh-huh. 2014. ¿Sí? 2014. Uh-huh. Al 2024. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no, salen 10 años. No, es que 2014, 2024. Ah, pues sí, va. Sí, como por ahí. Bueno, ¿y cuántos años dilata 11, un perro, pues? 11 años tiene. Mira, mire, mi papá tenía un perro que le duró 12 años, ya estaba viejito. Sí. Pero hay unos que tienen que hacer un cuido durante sus 20 años. Pero ya se levantó, mire. Sí, está comiendo acá, te quedé la cura de él. Estaba descansando allí, entonces mejor ya no lo arriesgamos, sí, a ir. No, sí, correcto. ¿Verdad? Es que la verdad de las cosas que no queremos que nos vaya. Va, quizás anda dolor de estómago, va. Ayer lo desparasité. Sí. Y así que falta la vitamina. Sí, falta la vitamina. Pues usted dice que tiene la vitamina, vamos a ver si se le ponemos. Uh-huh. Bueno. ¿Y eso qué soy ahora? Cambiando de tema, sí, voy a entregar por acá esta bendición de parte del amigo Lian Carrillo. Vaya, don Elías, yo le agradezco muchamente, grandemente, la gran bendición que usted pues recuerda, se recuerda de nosotros, ¿va? Que nosotros pues nos andamos alegrando a ustedes, tanto como ustedes y nosotros también que andamos haciendo la diligencia, ¿va? Y la verdad de las cosas pues que le agradecemos mucho.
y bendiciones para usted y toda su familia, y que Dios pues me lo proteja y que siga adelante. Vaya, muestre ahí el dinerito para que él vea ahí. Ahí está, ¿eh? Aquí están los 25 okay. dólares. ¿No? Ahí está, de parte del amigo Lian. Ahí está del amigo Lian. 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 Ajá, Carrillo. Carrillo. Y bendiciones para usted y toda su familia y su esposa y todos los que lo rodean a usted. Y aquí está lo de Don Berna aquí también. Aquí están los 25 pesos, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ajá. Bien agradecido con Lian Carrillo. ¿Sí? Sí. Bueno, que Diosito lindo pues me lo bendiga y es para una gran bendición para nosotros. Sí, una gran bendición. Sí, ojalá que primero Dios, Diosito pues me lo cuide y me le dé muchísimos años más. Sí, cabal. Sí, bendiciones para toda su familia también. Muchísimas gracias, estoy contento con Lian Carrillo. Esto me gracias. Va a hacer bien grandemente a mí. Sí. Ok, sí. Vaya, y aquí vamos a entregar también los 25 de Rudy. Vaya. Ahí está, enséñalo, hijo. Enséñaselo. Ahí está, ¿eh? Gracias, que Dios me lo bendiga y que Diosito me lo bendiga. Gracias. Vaya. Y bueno, lo de Liliana yo se lo entregué a ella. Lo que pasa es que ella, pues ahorita como es invierno, no puede salir con el niño y mucho menos ahí para el ranchito. Está horrible, Batillo. Está horrible. Pero ella le va a dar las gracias a mi hermano personalmente en otro video, cuando hagamos algún video en la casa o aquí cerca, donde ella pueda, pues, estar presente. Ahí le va a dar las gracias a ella, a usted, y de mi parte muy agradecido con lo mío también. Yo ahí lo tengo lo mío en el bolsón, así que de parte de Salvador Increíble, enormemente agradecido con usted, y le pedimos a Dios que lo colme de muchas bendiciones. Y pues siempre que hacemos un video, déjenme decirles que no solo es por hacer el video, es un video de agradecimiento. Y todo lo que ustedes ven acá es dedicado para ustedes, el paisaje. Sí, perfecto. ¿Verdad? Porque siempre que alguien envía una bendición, nosotros decimos, busquemos un lugar bonito para ir a hacer el video. Y ese lugar está bonito, pues. Miren, chulada. Y estamos algo cerca de la casa ahorita, esperando que Cola agarre energía. Energía, sí, el chuchito. Sí, allá anda, miren. Comiendo zacatillo. Sí. Vamos a esperar que agarre un poco de fuerza. Yo quisiera que... ¿verdad? No, si ya anda. Yo quisiera que le pusieran la vitamina ahora. Sí. ¿Verdad? Tenemos que esperar que recupere algo. Sí, que le recupere. Sí. La vitamina. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero yo quisiera que usted vea el bote, cómo indica. Uh-huh. Sí, porque ayer le puse el de Tomac. Le puse 3 centímetros. ¿Tiene el neringo usted? No, es que eso lo venden ahí. Lo ajá, para la vitamina. No, él tiene, dice. Para la vitamina sí, no tengo. No, él tiene. Ah. No, pero yo tengo el bote. Ajá. Ah, el bote. Sí, hay que comprar la jeringa. Sí. 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 Pues sí, hombre, miren, aquí está la quebrada, miren, así como ven esta quebrada. He hecho unas crecientes de respeto. Y también, no solamente las crecientes, hay pescado aquí también. Pescado, ¿va? Pescado, sí. Chimbolo, Batillo. Sí, sí. Mire, esta quebrada cuando crece llega de por allá y llega hasta allá, mire. Esta quebrada, mire. Ahí está, ya mira lo que ha arrastrado. Sí. En de allá, mire, ahí están los grandes remajes de aquel lado, mire. Y, pero nosotros el día no dejamos de preocuparnos mucho, sí, pero Dios grande y poderoso. Es más fácil pasarse en un río, en una quebrada, pero que sea con espacio de agua, espacio y de así agua. Encerrado, no, porque así cuando es angosta baja con gran fuerza el agua, lo bota uno, la piedra que le pega baja lo mata muy fuerte uno, el chorro de agua. Pero Dios es grande y poderoso y los aguarda y los cuida. ¿Sí? Y nosotros aquí estamos, va. Nosotros íbamos a parar para el ranchito, pero mala suerte, ¿va? Que no pudimos ir, pero bien, pues vencerá algo otro día que nosotros estaremos presentes allá. ¿Sí? Y si él quita el chuchito, se los compongo, lo vamos a llevar. No, si allá anda llave. Sí. Ya le está pasando ya. Sí, pero en Talito no podemos sacrificar. Sí, no. La cuesta es de ahí está arriba. Está muy largo. Sí, y la cuesta lo cansa uno. Sí. Entonces, la verdad de las cosas, pues, que aquí nos encontramos, pero... Pues sí, la verdad de las cosas es que como yo soy algo activo a las sí. Digamos, a la historia. Ajá. Yo les quiero contar una historia. Vaya, pero ajá, cambiámoslo de lugar mejor. ¿Va? Hay que buscar un arbolito o algo por aquí, ve.
Aquí está cabal, ¿ves? Miren. Este es un árbol de jocote iguano pitarrillo. O pitarrillo, va. Pitarrillo. Es el mismo, el iguano con el pitarrillo. Es el mismo. Sí. Vaya, aquí, ¿ves? Pues ahí está el sentadero. Yo les quiero contar la historia. Es una historia que es más o menos. Dice que había una mujer, que la mujer era, como quien dice, fantasiosa, que le gustaba hablar sobre cosas en grande. La mujer era pobre, pero la mujer, en la mente de ella, para que la demás gente oyera, ella solo hablaba en grande. Sí, decía que tenía bienes, que tenía muchísimas cosas y todo. Y entonces, dice que de casualidad iba pasando un hombre por ahí, cuando oyó que cantó un gallo, ¿cierto? ¿Ah? Y yo, animalero. Y dice que solo un gallo tenía. Solo un gallo tenía. Y la maestra salió diciendo, tú, animalero, animalero. Y va de molestar aquella para que el hombre oyera el que iba pasando. Sí. De repente, dice que dijo el hombre, puchi, que esta señora tiene bastante gallina. Voy a ir a ver si me vende huevo. Dice que dijo el hombre, va. Sí. Y se regresó. Señora, dice que le dijo, ¿qué? Dice que le dijo, yo quiero decirle que si tiene huevos que me venda, le dijo. Pues mire, le dijo. En caso, dice que el hombre miró que solo el gallo tenía, solo el único pues gallo sí, que cantó era el que tenía. Sí, y dice que le dijo la mujer, pues mire, se ha venido ruin, dice que le dijo, porque ahorita las gallinas todas están culecas, están con huevos en sí, mirada. Sí, y dice que no tenía nada, solo el único gallo. Dice que dijo el hombre, puchica, y dice que miró el solar y todo, y no miraba pero ni una gallina. Dice que como el hombre era curioso, dice que metió hasta fue a ver los nidos y nada había ni una gallina. dice que le digo, tenía pero bastante, dice que le digo, pero toditas, usted ya vino ahorita de tiempo porque toditas las he vendido. Fíjate que es que ya no se daba las no se daba las del perro. No, ya no. Sí, entonces así era para que dijera la gente. Ajá, que tenía gallina. Dice que la señora así era, dice que decía, animalero, dice que así, solo un único gallo tenía. Fíjate. Sí. Está perro, va. Y la otra de aquel que decía, va. Y luego mi papá decía, va, que hombre, este sí es tan mentiroso, decía. Pero bien decía, será verdad, fulana, le decía a mi amor. Será fulano, será verdad lo que este dice. Del mira, y que le decía, pero porque después que viera la gente, para que viera la gente. No, tres me le dije que le dijo 6 libras de huesos a los chuchos y me le trae 12 libras de carne para dársela a los perros, sí. Que le decía. Y eran mentiras, eran puras mentiras. Entonces, la pasada del de Chicharrones, sí. que dice que él invitó a los amigos que fueran a la toma, va a tomar. Entonces, que yo tengo bastantes chicharrones, dije que le dijo en la casa y que le. Y entonces, y los hombres se van, los hombres creyendo que es lo que tenían para la boca ellos, ¿va? Entonces eran mentiras. Y cuando llego allá, dice, a mí me contó la persona, dice que le dijo, y los chicharrones, ¿a dónde están? Dice que le dijo, si no tengo más que solo uno, ay, dice. Ay, Dios. Un chicharrón, dice que le dijo, porque sos tan mentiroso vos, dice que le dijo, andás mintiéndole a la gente. No, pues es que yo dejé 6 libras, dije que le digo, y eran puras mentiras. Bueno, entonces mi gente, vamos a dejar este video para ver si contamos otra historia, va. Sí, sí, sí. Pero para que no se nos alargue, pues sí. Vamos a terminar, a ver si no los mojamos, va. Sí. No, pero ya el perro ya anda con todo, allá, mire. Sí, ahí está buscando. Ahí andamos dando tiempo. Sí. Ya le está pasando, sí. Va. Pero no aguanta para llegar. No, allá está. Sí, sí. Otro día lo vamos a llevar. Sí. Lo vamos a llevar, sí. Así que vamos a terminar este video, mi gente. Bendiciones. Bendiciones para todos.